Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que esta Navidad este día 24, 25 de diciembre se la hayan pasado genial, que pues hayan estado con su familia, más que nada celebrar la compañía de sus familiares, pues agradecer que estamos terminando un año más de. No sé en su caso, pero me imagino que sí, un año más de pruebas, de satisfacciones, de metas a largo y a corto plazo, de pruebas buenas, pruebas malas. En fin, lo importante es que podamos agradecer el hecho de estar aquí celebrando un año más de vida, un año más de. Como les digo, de satisfacción, pruebas. Yo sé que, pues, generalmente pasan en nuestras vidas situaciones que pues, nos hacen cada vez más maduros, nos traen experiencias buenas, malas, de las cuales vamos a tomar lo bueno para poder, pues, la siguiente ocasión que nos llegue a pasar, tomar una decisión buena, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, pues más que nada este pequeño video es para poder agradecerles a ustedes que están ahí, mis suscriptores, a las personas que se pasan por el canal, aunque no se suscriban, pero ven algún video mío. A esas personas les agradezco el que estén ahí. Les agradezco el que, pues, si se quedan en el canal, en la comunidad, pues, que disfruten el. Perdón. Que disfruten el contenido. Que disfruten la música, que en este caso es lo que, pues, en realidad es lo que estoy, pues, generando. Creando. Y, pues, ahora que se acerca pues, el término de este año 2017. Pues también todo lo bueno que nos haya quedado, que nos haya pasado, que lo tengamos en nuestra mente, en nuestro ser, para que aprendamos de ello. Y esas cosas malas, aprender también, buscarles el lado bueno de las cosas, porque siempre hay algo. Siempre hay algo malo que nos trae, pues, algo de aprendizaje. Y bueno, más que nada eso, desearles un bonito año nuevo, un bonito término de año, se la sigan pasando con sus familias. Si no hay un motivo por el cual tengan que celebrar, pues celebren ustedes, celebren si están solos, si están. En mi caso, por ejemplo, no acostumbro a celebrar con mi familia, pero pues generalmente al siguiente día, el día primero, veo a mis padres, desayunamos en el recalentado, pero no soy mucho de celebrar, de hecho, no. No es que sea amargado, sino que simplemente pues trato de que todos los días sean especiales, que no. Sé que es año nuevo, pero bueno, es algo que el tiempo pues va a pasar, va pasando, y pues nosotros, así como también pasa el tiempo, así nosotros va pasando por nosotros el tiempo. Nos hace madurar, nos hace. Pues ver otras cosas que veíamos diferente cuando éramos más jóvenes. Y bueno, más que nada es eso, desearles un bonito año nuevo, que todos sus proyectos, todas sus metas a largo, a corto plazo, las logren, las cumplan con trabajo, esfuerzo, con dedicación.
las cosas buenas y malas, hay que darles una aceptación en nuestra vida, para bien o para mal. De todo aprendemos. No caigan o decaigan, siempre sean fuertes en ese aspecto. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Más que, pues eso, que sean agradecidos con Dios. Sé que no soy una persona muy religiosa, pero bueno, creo en alguien que nos ve, creo en alguien que está al tanto de lo que hacemos y hay que agradecer a él. No me quiero meter en estas cosas de la religión porque, pues bueno, hay muchas cosas que la gente cuestiona, se pregunta. En fin, es un lío, es muy complejo ese aspecto, pero no tengo nada en contra de celebrar, sé que es padre, es bonito, y pues si no recibieron regalos ahora en Navidad, pues autorregálense ustedes algo, ¿no? Digo, no nos vamos a morir porque no nos den algún regalo, siempre podemos nosotros autorregalarnos, y no es necesario que sea en Navidad, Año Nuevo o Reyes Magos, ¿verdad? Cualquier momento, si está dentro de sus posibilidades, háganlo, no se queden con las ganas. Y bueno, pues eso es todo, amigos, solamente era para eso. Desearles un bonito Año Nuevo, que el siguiente año sea mucho mejor de lo que fue este, en todos los aspectos, en todos, sean perseverantes, trabajen, luchen por sus sueños, hagan lo que les guste hacer. Y bueno, de esa forma, pues el trabajo para ustedes va a ser ameno, feliz, no va a ser un trabajo común, pero bueno, ya se está alargando mucho este video y pues solamente era eso. A esos suscriptores que me apoyan, que están conmigo en el canal, y pues a la gente que pase, que vea este video y necesito unas palabras para estas fechas, pues sean bienvenidos, no hay problema. No a todos les gusta el contenido, realmente es un contenido musical. Ya yo inicié este canal subiendo videotutoriales, pero por ahí les digo, vean un video muy atrás, un blog, y ahí explico qué pasó. Me surgió la posibilidad de producir estas canciones que tengo ahora, pero bueno, sin más les mando un fuerte abrazo, una felicitación. Y pues sean felices y nos vemos el próximo año. No creo que suba un video actual, tengo ahí varios, pero no los he terminado de producir. Pero vamos a empezar este año con todo, vamos a empezar este año con la música de antaño, música viejita, como le quieran llamar. Para mí la música es música y todos los géneros tienen su satisfacción. Todos los géneros tienen algo que los hace distinguir entre música, arreglos, armonía, todo. En fin, pues un abrazo, amigos, pásensela bonito y nos vemos el próximo año. Cuídense mucho y sonrían mucho, abracen mucho, besen mucho y quieran mucho. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.